De regreso aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network, y un tema que siempre hay que tomar en cuenta y estar pendiente de él es la seguridad, pero la seguridad de los jóvenes al volante. Cada vez más chicos están manejando y lamentablemente siguen teniendo muchos y muy graves accidentes. Y para hablar de este tema tenemos a Jordi Ortega de State Farm, portavoz de State Farm, que ya ha estado con nosotros antes. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. No, gracias a ti. Y bueno, como decía, el tema de la seguridad es muy importante, y compañías como State Farm no solamente se dedican al simple hecho de hacer su negocio, sino que también participan en la comunidad con este tipo de campañas de información, ¿no? Definitivamente, Javier. Creo que esto nos impacta a todos, sin importar dónde trabajas ni qué es lo que haces, porque estamos hablando de una crisis que ya dura más de 3 décadas. Estamos hablando de que la causa número uno de muerte entre nuestros jóvenes aquí en Estados Unidos son los accidentes de auto. Estamos hablando de... hubo 2.700 muertes en el año 2010, que es donde las estadísticas están un poco más claras, recientes, y hubo más de un cuarto de millón de jóvenes que pasaron por la sala de emergencia por culpa de un accidente de auto. Ya, porque claro, la cifra de los muertos es alta y muy lamentable, por supuesto, pero a veces también las consecuencias que deja un accidente en cuanto a heridas, en cuanto a problemas familiares, situaciones financieras, son cosas que duran obviamente para toda la vida, ¿no? Pues sí, a nadie le gusta tener accidentes, ¿no? Así que, pero desafortunadamente muchos de nosotros hemos tenido que tener un accidente grave para darnos cuenta del riesgo que supone el manejar un auto, que si pensamos en el tema de la seguridad, pues puede ser mucho más, una experiencia mucho más positiva, obviamente, que es lo que todos queremos, ¿no? Ya. Jordi, entonces, según las estadísticas, los jóvenes sufren la mayoría de sus accidentes en el primer año que conducen, y esto me imagino que tiene unas razones muy lógicas, pero que quizá no todo mundo las tiene tan frescas en la cabeza, ¿no? Mira, esto es bien interesante porque hay un montón de información sobre el tema, ¿no? Entonces, está claro y verdaderamente es así, que los jóvenes tienen mejores reflejos, obviamente, que la gente mayor. Pero lo que estamos viendo es que lo que causa los accidentes entre los jóvenes no tiene nada que ver con la velocidad de reacción. Lo que pasa es que está el factor inexperiencia, el no saber qué es lo que podría convertirse en un peligro. Y luego está otro factor muy, muy crucial que afecta de manera masiva a los jóvenes, que son las distracciones. Claro, claro. Distracciones por el celular, distracciones por pasajeros, el no darse cuenta de que estás acelerando, etcétera. Ya. Vamos un poco al punto de la falta de experiencia, porque yo creo que ahí está quizá la clave principal del tema, ¿no? Porque a medida que uno maneja más tiempo, uno va más o menos conociendo las posibilidades que pueden ocurrir en la carretera. Y siempre los conductores, no solo jóvenes, sino de cualquier edad, que dudan al hacer una maniobra, ya sea frenar, acelerar, pasar, hacerse a un lado, lo que sea, los que dudan más son los que sufren el accidente, ¿no? Pues bueno, cada situación es diferente, ¿no? Cada situación es diferente, pero tienes absolutamente toda la razón cuando dices que la experiencia te permite prever lo que puede pasar. Y entonces eso solamente se puede conseguir, tú ya lo sabes, ¿no? Con millaje. Claro. Con días de estar al volante. Carretera. Y luego está otro factor, ¿eh? El factor de la educación y el factor de, fíjate bien, las conversaciones que hay entre los padres y los hijos. Tenemos datos muy recientes en State Farm de una encuesta realizada este año a más de 1,000 padres, casi 1,000 padres y jóvenes. Y esto está bien interesante porque los padres nos dijeron que, o sea, el 80% de los padres nos dijeron que sí, que regularmente tienen conversaciones con sus hijos sobre cómo manejar de forma segura. Pero luego le preguntamos a los hijos, solamente la mitad dijeron que tienen regularmente este tipo de charlas. Claro, y es no solamente la charla, también a veces el mismo ejemplo, porque tú puedes tener una conversación de una hora sentado en el sofá de la casa, pero te montas en el auto, vas atrasado y cometes un par de imprudencias manejando, el chico lo ve y también aprende de eso, ¿no? Absolutamente. El ejemplo es quizás lo más importante, el buen ejemplo.
Y bueno, Jordi, entonces a los accidentes, el primer año el más peligroso. Y esto también, ya pasando al tema un poco más de lo que es una póliza de seguro, esa es la razón por la cual son más, más costosas las pólizas de seguro para adolescentes, ¿no? Sí, o sea, se miran a muchos factores, pero definitivamente el factor experiencia es uno de los que se observan, por supuesto. ¿Y hay alguna edad en que uno deja de ser, entre comillas, joven para una compañía aseguradora? Yo había escuchado la edad de 26 años. No sé si eso es correcto. No se trata tanto de la edad, eso sería casi como un factor discriminatorio. Se trata de los años de experiencia al volante. Y entonces, pero sí es cierto que, digamos, para una compañía aseguradora, un hombre soltero de menos de 26 años es como que la persona que se considera por todos estos factores de mayor riesgo para sufrir un accidente, ¿no? Pues bueno, me imagino que cada compañía es diferente, ¿no? Pero lo que nuestros datos reflejan es que realmente el peligro está en los primeros 2 años, ¿no? En las edades, podríamos decir, de 16, 17 años, es lo que nuestros estudios se han estado enfocando. Y ese primer año de manejar, cuando realmente te dan la licencia que se llama la licencia restringida, que es la primera licencia que a uno le dan cuando es adolescente, ¿no? Que te permite manejar, sí, pero con restricciones. Es decir, a qué horas puedes manejar, con quién puedes ir, etcétera. Es decir, con una, digamos, una, acompañado por un adulto y los horarios. En cuanto a los horarios, veo un dato interesante en el estudio que dice que la mayoría de los accidentes ocurren entre el mediodía y las 6 de la tarde, lo cual me parece un poco extraño. Uno pensaría que más de noche podrían pasar los accidentes, ¿no? Definitivamente a nivel nacional suceden durante esas horas que tú has dicho, las horas del día, ¿no? De la tarde, porque sobre todo hacia el final del día, que es cuando los jóvenes salen de las clases y van a sus actividades de tarde, ¿no? Por ejemplo, en California en específico es de 5 a 6 de la tarde, cuando la mayoría de accidentes pasan. Pero los más graves suceden, como bien apuntabas, en altas horas de la madrugada o muy tarde en la noche. Claro, ahí ya hay también entra el factor del tráfico, obviamente. Bueno, en California hay tráfico todo el día, me parece. Pero tiene que ver, obviamente, la cantidad de vehículos que hay al día. Entonces, entre 5 y 6 de la tarde es el rush hour de salir del trabajo, volver a casa. Entonces, hay más tráfico, por lo tanto, más probabilidad de un accidente. Y en la noche, menos tráfico, más velocidad. Y por eso la gravedad de los accidentes, me parece, ¿no? ¿No? Para los jóvenes lo que les podríamos decir es que tan importante es lo que tú sabes de manejar y cómo que también conoces tu automóvil, como darse cuenta de los factores que hay a tu alrededor, cómo está el tráfico, qué tipo de vehículos, cuál es la energía que se respira prácticamente, ¿no? No es lo mismo manejar un sábado a las 10 de la noche que un lunes a las 3 de la tarde. Claro. Los automóviles a tu alrededor son distintos, la gente está haciendo actividades diferentes. ¿Me entiendes? O sea, el entorno es crucial. Y todas estas cosas son puntos cruciales que a través de una campaña que estamos realizando ahora, que se llama Celebrate My Drive, estamos apuntando, ¿no? Invitamos a todos tus oyentes, Javier, a que vayan a celebratemydrive.com, porque ahí tenemos esa campaña específicamente dirigida a nuestras preparatorias y hay más de 3 millones de dólares en premios que las escuelas pueden ganar justamente para promover la seguridad vial en sus escuelas. Claro, porque no se trata tampoco, hemos quizá, o yo, no te voy a incluir a ti, yo he puesto una parte un poco más negativa en cuanto a las cosas que pasan, ¿no? Pero aquí está el lado positivo de que hay recursos, hay maneras de evitar todos estos accidentes y muertes y heridas. Por supuesto, y como decíamos, la educación es uno, y la otra es, o sea, los jóvenes en sí tienen el poder de cambiar esas estadísticas. Esa es la fuerza detrás de esta campaña Celebrate My Drive. Son ellos los que pueden influir de manera positiva a los otros jóvenes a través de campañas como esta. Ya, y entonces mencionabas 3 millones de dólares en premios. ¿Cuál es digamos, el requisito o lo que tienen que hacer para poder ganar los premios en sus escuelas? Mira, cualquiera de los oyentes que te están escuchando, mayores de 14 años, pueden ir a este website, celebratemydrive.com, y allí pueden dar un voto de apoyo. Más que un voto, es un compromiso
Ah, Entonces, ya. antes del 24 de este mes, van a llevarse una de estas 100 becas. Ah, ¿y las becas a qué se aplican? ¿A este tipo de cursos de manejo o cualquier otro tipo de estudios de educación? Lo bonito de estas ayudas es que parte del dinero, pues sí, se tiene que destinar a la educación vial, pero el resto lo pueden dedicar a lo que quieran a nivel educativo, ya sea clases de arte, contratar a algún maestro más, comprar computadoras, etcétera. Ya. Bueno, y se nos pasó el tiempo, nos queda solamente un minuto. No, hablamos muy poco sobre las distracciones con teléfonos celulares y ese tipo de cosas. Recientemente yo estuve en una prueba de manejo y los autos de transmisión manual me parece que son una solución fabulosa para eso, porque al tener que hacer los cambios tienen que tener las dos manos ocupadas, ¿no? Así que quizás ese es un tema para incluir en las campañas. Pues sabes que no había pensado eso, pero en Los Ángeles yo no voy a ir con auto que no sea un casco, te lo aseguro. Bueno, Jordi Ortega, portavoz de State Farm, muchas gracias. Y bueno, si no vas con un auto de transmisión manual, por lo menos con un Bluetooth, ¿no? Así de manos libres manejando. Por supuesto. Bueno, gracias, Jordi. Estamos hablando muy pronto. Vamos a poner la información en nuestro website para que la gente esté pendiente de esta campaña. Un abrazo, gracias, Javier. Gracias, chao. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.